Hay muchas historias que ya todos conocemos sobre los mundiales. A ver, que Maradona hizo un gol con la mano frente al seleccionado inglés. Oh, que Brasil ganó 5 veces la Copa del Mundo. Y que Francia obtuvo el trofeo en la Copa Mundial del año 2018. Pero en los mundiales también juegan equipos pequeños, ¿no? Sí, esos equipos que no han ganado ni han hecho muchos goles y por eso, pues, han pasado al olvido. Ah, pero sin embargo, esos equipos esconden hechos increíbles. Bienvenidos a Historia Sorprendente. Quédate con nosotros. En este nuevo capítulo vas a conocer la historia del hombre que tras el Mundial de 1994 cambió la historia de Bolivia. Ah, pero antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal. Regálanos un like, nada te cuesta. Y ya que andas en eso, comparte nuestros videos. Ahora sí, ¿listos? Vámonos directo hasta España. Rebobinemos el cassette y empecemos por el principio. Toda esta historia comenzó con Francisco Javier Azcargorta Uriarte, más conocido como Javier Azcargorta. ¿Lo conoces? Bueno, este hombre nació el 26 de septiembre de 1953 en Azpeitia, España. Y desde muy pequeño Javier supo que era lo que realmente le apasionaba. El fútbol, por supuesto. Pasaba horas y horas pateando su pelota. Y sí, tanto entrenamiento no fue en vano. Javier se convirtió en un gran jugador. En 1969, cuando tenía solo 16 años de edad, ingresó a jugar fútbol en las categorías inferiores de la Real Sociedad, en donde pasó 2 temporadas, hasta finalmente arribar en el Athletic Club de Bilbao. Pero tristemente no podemos decir mucho más sobre su carrera futbolística. Y es que en 1977, cuando tenía 24 años de edad, Javier se lesionó la rodilla derecha y no pudo volver a jugar fútbol. Así que el sueño de convertirse en un gran profesional del fútbol llegaba a su fin. Sin embargo, el fútbol le dio su segunda oportunidad, aunque ya no como jugador. En 1978 obtuvo su carnet como entrenador y comenzó a dirigir 2 pequeños clubes vascos, el Lagunonac y el Aurrera de Vitoria. Y no solo eso, también decidió estudiar periodismo deportivo, lo que lo llevó a escribir artículos para un medio de Cataluña llamado El Periódico, tal cual, El Periódico. Esto fue durante el Mundial de 1986. Ah, pero no solo eso, Javier se graduó también de la Universidad de Barcelona obteniendo el título de médico deportivo. ¡Wow! Sí, y al parecer era bueno. En 1983 tuvo como paciente nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona. Ok. La historia hasta este punto es un poco, digamos, común y corriente. Claro, para un exjugador profesional de fútbol, la vida de Javier pues era tranquila. Sí, él trabajaba haciendo lo que más le gustaba, escribiendo sobre fútbol y dirigiendo pequeños equipos. Pero un día, su teléfono sonó y lo cambió todo. Guido Loaiza, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, le llamó. Le dijo que tenía un proyecto y que Javier era el indicado para llevarlo a cabo. Sí, así que Javier con intriga decidió viajar a Bolivia para reunirse con Loaiza y escuchar sobre su proyecto. Y sí, ya te estarás imaginando. Lo que Loaiza le estaba proponiendo era convertirlo en el nuevo entrenador del equipo nacional boliviano. ¿Te imaginas? Javier al principio se asustó. Claro, para empezar, él jamás había trabajado fuera de España. Y en segundo lugar, y no menos importante, Javier no había entrenado nunca a una selección nacional. Sin embargo, no hay que olvidar que él contaba con su carnet como entrenador. Y por supuesto que esta propuesta le llamaba la atención. Era un gran desafío llevar a Bolivia al mundial, y le gustaba la idea de vivir en Sudamérica y conocer su cultura. Para Javier, tener la oportunidad de entrenar a una selección nacional era un privilegio, y cómo no, así que aceptó. A partir de este momento, Bolivia tenía un nuevo director técnico, y su historia cambiaría para siempre. Loaiza y Javier se reunieron varias veces en la casa del directivo boliviano. Conversaban durante horas, planeando cómo harían para lograr que Bolivia ingresara al mundial. En alguna ocasión Javier contó que las charlas eran tan largas que duraban hasta las 4 de la madrugada. A decir verdad, no exageraba, tenían un gran desafío por delante. A ver, Bolivia era entonces uno de los 3 países sudamericanos junto a Ecuador y Venezuela que nunca habían clasificado a la Copa del Mundo a través del proceso clasificatorio. Y esta vez, no querían faltar. Pero claro que era un sueño muy difícil de cumplir. La federación no tenía dinero para empezar. Imagínate, Loaiza pagaba de su propio bolsillo el salario de Javier y de su asistente, Antonio López. No había dinero ni para el director técnico ni para los jugadores. Prácticamente en Bolivia, a los clubes les pagaban el salario con cuentagotas y la Federación Boliviana les otorgaba solo $20 por día sin ningún sueldo fijo. Y no solo eso, el equipo tenía la moral y la confianza por el suelo. No creían en sí mismos. Cuando se enfrentaban a selecciones como Brasil, Argentina o Uruguay, los futbolistas bolivianos ya daban por perdido el partido antes de salir a la cancha. Imagínate esto, la prensa y el pueblo de Bolivia estaban envueltos en una nube de pesimismo y todos se mostraban reticentes a la llegada de Javier. Es más, su bienvenida fue súper hostil. Ah, pero sin embargo Javier estaba convencido de que Bolivia podía lograrlo, así que puso manos a la obra y comenzó a estudiar e informarse sobre el fútbol boliviano. Él sabía que había una gran generación de jóvenes jugadores muy prometedora, con grandes figuras como Marco Antonio el Diablo Echeverría,
Solari, Luis Cristaldo y Mauricio Ramos. Javier sabía también que debía trabajar no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Bueno, debía mejorar la autoestima de los jugadores. Realmente faltaba actitud positiva. Así que les pidió a todos que olvidaran los errores del pasado y que miraran hacia adelante. Y también estableció algunas reglas claras, como la alimentación saludable y la puntualidad en los entrenamientos. Aunque al principio no fue nada fácil, poco a poco el equipo fue mejorando su rendimiento. Ya después de varias semanas, los cambios se notaban. El equipo boliviano estaba listo para las eliminatorias del Mundial. Esta selección entrenó durante meses sin cesar y finalmente llegó la hora de demostrar todo lo que podían hacer. El 18 de julio de 1993, Bolivia jugó su primer partido contra la cenicienta sudamericana. Sí, Venezuela. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, agárrate. Un sorprendente 7-1. ¡Wow! Sí, tremendo. Bolivia había goleado. Esto realmente fue un récord histórico. La mayor victoria de visitante en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo. A ver, anotar 7 goles fue una enorme sorpresa, que no solo inyectó confianza en la selección, sino también en el pueblo boliviano. Sí, la gente estaba atónita. El equipo se preparaba para el segundo partido de las eliminatorias. Esta vez tocaba un rival más difícil, mucho más difícil, Brasil. El equipo boliviano entrenaba todos los días. Ah, pero mientras estaban en el hotel de concentración, Javier recibió una carta de amenaza de muerte. Le dirigimos la presente misiva para advertirle que si no clasifica a nuestra selección para el Mundial 94, olvídese de su existencia. Usted no es nada más que un estafador, un mediocre y un pobre charlatán. Ay, el fanatismo. Sí, sin embargo, Javier no le dio importancia. Él solo pensaba en el próximo partido. A ver, tanto que Javier estaba en todos los detalles. Él sabía que el partido contra Brasil se jugaría en el Estadio Hernando Siles de La Paz, que se ubica a 3.637 metros de altitud. Semejante altura no permite una oxigenación normal de la sangre y los músculos tienen menos energía. Los jugadores bolivianos estaban acostumbrados a la altura, pero la selección brasileña no. Así que Javier había ideado un plan. Su selección debía jugar con alta intensidad el primer tiempo para que Brasil se derrumbara en la segunda parte del partido. ¿Y qué crees? Javier no se equivocó, todo fue tal como lo planeó. Y sí, Bolivia derrotó a Brasil, aunque no lo crean. Le anotó 2 goles, el partido terminó 2-0. Todas las calles de La Paz, Santa Cruz y Oruro se llenaron de gente que festejaba alegre. Vamos, que hasta el New York Times hablaba de Bolivia. Y no, no era por la pobreza ni el narcotráfico, los temas recurrentes, sino por su proeza futbolística. En serio, esto fue realmente histórico. Javier Azcargorta y su selección sabían que ganarle a Brasil había sido un triunfo rotundo, pero no debían darse por satisfechos. Así que después de una breve ronda de descanso, se prepararon para los partidos siguientes. ¿Y qué ocurrió en las instancias clasificatorias? Bueno, se los resumo. Bolivia obtuvo 5 victorias consecutivas y 22 goles anotados. Francisco Javier Azcargorta Uriarte hizo el milagro. Los había llevado al Mundial de 1994. Era la única vez que esta selección llegaba a la máxima instancia mundialista por clasificación propia. En el exterior, todo el mundo hablaba de ellos. En el interior, el país estaba revolucionado. La gente estaba alegre y festejaba la clasificación en las calles. Bolivia se había convertido en un pueblo unido, deseando con esperanza el día de mañana. En pocos meses, Javier Azcargorta, rechazado en un principio, se convirtió en un héroe nacional. Incluso le habían puesto apodos cariñosos. Lo llamaban el Bigotón o el Profe. Y el plantel de la selección sentía el cariño de su gente y se sentía invencible. Querían ganar la Copa del Mundo. Después de todo, le habían ganado al increíble Brasil. Así que, ¿por qué no? Para todo un país, el futuro se llamaba Estados Unidos 94. Y llegó el Mundial. El primer equipo con el que se tuvo que enfrentar Bolivia fue Alemania. El partido se jugó a las 2 de la tarde, momento en que hacían 40 grados. Hacía tanto calor que más de 50 espectadores fueron hospitalizados por insolación. El rival era atroz y el clima no ayudaba. Por más que Bolivia lo intentó, no pudo salir victoriosa. Perdió con un bastante decoroso 1-0. Era Alemania. Llegó el segundo partido y se jugó en Boston, contra Corea del Sur. Javier pensó que era un rival fácil y que Bolivia tenía chances de ganar, pero esta vez se equivocó con su diagnóstico. Corea del Sur resultó ser un hueso difícil de roer. Los asiáticos dieron una muy dura batalla y el partido acabó 0-0. Y aunque el sueño boliviano seguía intacto, Javier sabía que el tercer partido sería difícil. Jugaban contra España. Tristemente, Bolivia perdió 3-1 y no logró clasificar para octavos. Quedaba fuera de la Copa del Mundo. El sueño boliviano de levantar la Copa del Mundo se hizo trizas en cosa de días. Ah, la selección boliviana de fútbol había perdido, sí. Pero los jugadores volvieron a su país con la cabeza muy en alto. Y es que todo había cambiado. Los bolivianos habían clasificado por eliminatorias a la Copa del Mundo.
Y no solo eso, además el pueblo boliviano estaba unido. Todos estaban felices y muy agradecidos con su selección y con su director técnico. Volvieron a creer en ellos mismos y a tener esperanzas para los próximos mundiales. 1994 fue un antes y un después, no solo para su selección, sino para el país entero. Claro que Bolivia no quería perder a Javier Azcárgorta. Este director técnico se había convertido en la persona más querida del país, pero él ya había tomado la decisión de concluir su aventura en Bolivia después del Mundial. Así que el presidente de la Federación, Loaiza, entendiendo que no podía lograr que Javier cambiara su decisión, nombró como director técnico a su asistente, Antonio López. ¿Quieres escuchar un dato curioso? A ver, el 27 de mayo del 2007, la FIFA prohibió la disputa de partidos internacionales a más de 2.500 metros de altura. El presidente de Bolivia de ese entonces, Evo Morales, no estaba nada de acuerdo. En protesta, jugó un partido de exhibición a 6.542 metros de altitud, en el Nevado Sajama, el pico más alto de Bolivia. Finalmente, el 27 de junio del 2007, la FIFA elevó a 3.000 metros su prohibición y, además, decidió hacer una excepción con el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿Alguna vez has estado en un lugar con una altura semejante? ¿Tú conocías la historia de Bolivia en el Mundial de 1994? Bueno, ¿qué te parece que nos dejas un comentario? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante futbolera historia. ¡Hasta la próxima!